Eventos especiales. Hola amigos de Visión Universitaria, si tú no sabes nada de los museos de aquí de Chihuahua, te invito a que me acompañes en este viaje aquí en el trolebús para ver qué tanta magia pasa aquí. Así que ya lo sabes, no te despegues del reportaje y acompáñame. Tengo dos grandes personajes de este recorrido que vámonos con Pancho Villa y en este lado me encuentro con... La coronela Amelia Robles. Y de este lado... Con Pancho Villa en persona. Cuéntanos más o menos qué encontramos en este recorrido. Mira, Palacio de Gobierno, tenemos a mi general Felipe Ángeles. Luego de ahí nos vamos a la presidencia. Ahí tenemos a Francisco y Madero. ¿Por qué no te cae bien? Ay, no, ese condenado. Se le olvidó la urgente resolución agraria. Mira nomás. En la casa Sebastián tenemos a Pascual Orozco. ¿Ese te cae bien? ¡Ah, sí! Es bastante buena gente. ¿Qué es lo que más te gustó de él? Pues... nunca se dejó de la gente. Siempre anduvo defendiendo lo que él buscaba. Por eso me cae muy bien. ¿Jugaste en la revolución? Mira, yo estuve trabajando con Emiliano Zapata cuando tenía 19 años. Yo llegué a ser coronela, aunque no se me ha reconocido mucho. Pero a mí no me importa que me reconozcan, sino lograr lo que el pueblo busca. ¿Te casaste 25 veces? 25 esposas, 65 hijos. ¿Y cuántas suegras? 25 suegras. ¿Qué no contás de la suegra? Pues que era considerado el hombre más valiente de México en su época por las 25 suegras. ¿Cierto o falso? Muy cierto, pero pues cada quien en su casa. Oye amigo, tú cuéntanos, aquí estamos terminando el recorrido. ¿Tú de qué nos hablas? Yo les hablo un poco de mi vida, de lo que hice, de mis planes. Mostrarme como persona y no como el bandido que creen que soy. Nárranos un poco acerca de tu muerte. Sí, fue en el 20 de julio de 1923, en la ciudad de Parral. Ahí fui emboscado, iba con mi guardia personal, mi automóvil fue algo muy, muy triste y cobarde. ¿Cuántos balazos te dieron? 14, bueno, 15 con uno en la frente, que fue el de Gracia. Sí. ¿Y quién te mató? Me pregunta el niño. Pues Obregón fue el que mandó dar la orden. Y el maldito de Calles fue el que le ejecutó. Chihuahua. 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 ¿Cuál es tu nombre? Larisa Arbizo. Larisa, ¿y aquí cuál es tu nombre? Rafael Galván. ¡Qué cambio de voz! Sí, pues, el personaje, el bigote es el que da el estilo. Oigan, la pregunta del millón, ¿cómo sacan ese vozarrón? Porque no tienen micrófono, tiene que hablarle a 30 personas en cada recorrido. La técnica de colocación, diafragma, chica. La respiración, el desde aquí el aire, el manejo del aire y pues la proyección de la voz, es lo único que se necesita. Lo más emocionante, yo veo a los niños que están aprendiendo de historia, tal vez en la clase ni pongan atención, pero con ustedes los ven con unos ojos impresionantes. Sí, pues es la nueva forma de aprender las cosas, ¿no? De tal vez hacer chistes y de esa forma se graban más las cosas. ¿Tú qué estás estudiando? Licenciatura en teatro. ¿Y tú? Lasca, en la Facultad de Contaduría y Administración. Saludos aquí a todos los Lasca. A todos los Lasca. Visión Universitaria tiene como 420. Es lo bueno, por eso funciona.
Oigan, amigos, inviten a que vengan a visitarlos en tiempo de vacaciones o en temporada regular, como estamos de horario. Tenemos varios recorridos, que es el de Vámonos con Pancho Villa, el legendario y el de las leyendas en la noche, o sea, que para que vengan. Ya lo saben, no tienen excusas, en las vacaciones vénganse a aprender un poquito más de historia. Mi nombre es Celia Aguirre. Rafael Galván. Larisa Arbizo. Y nosotros reportamos para Visión Universitaria Imágenes de Michael Ramos. Eventos especiales.